Muy buenas, bienvenidos a The Marker Games y bienvenidos a Marge Simpson Saw Game. Y la historia dice así: el malvado muñeco ha secuestrado a Homero, Bart, Lisa y Maggie para obligar a Marge Simpson a jugar su malévolo juego. Ayuda a Marge a rescatar a su familia antes que sea demasiado tarde. Muy bien, qué extraño, hay demasiado silencio en esta casa. Cualquiera diría que estoy sola. Hola, Marge. Ok, respuesta número 1. Juraría que en ese programa de televisión dijeron mi nombre. Respuesta número 2. ¿Cómo ha evolucionado el marketing en la televisión? Ahora te saludan. Bueno, yo creo que cualquiera de las dos respuestas. Iré por la primera para variar un poco, ¿no? Veamos. Y dice así: me sorprende que no me recuerdes, Marge, aun cuando te he secuestrado varias veces. ¿Pisao? Ya casi había olvidado tu horrible cara. ¿Qué es lo que quieres? Después de tantos juegos con los Simpsons, me sorprende que no sepas lo que quiero. Respuesta número 1. Y pregunta también sería, ¿quieres que te prepare algo de comer? O respuesta número 2. ¿Seguro quieres que te agregue al Facebook para chatear? Lo segundo, que suena más gracioso, ¿no? A ver qué tal. No, porque nunca nadie sabe lo que quiero. Quiero jugar un juego. ¿Juego? Disculpa, pero no tengo tiempo para jugar. Debo preparar el almuerzo para mi familia. No es necesario que cocines, Marge. Tu familia no irá a tu casa a almorzar hoy. ¿Mi familia? ¿Por qué no vendrá a almorzar hoy? Míralo tú misma, Marge. Atrapados, ok. ¿Mi familia? ¿Qué es lo que quiere? Por segunda vez, quiero jugar un juego. ¿Qué clase de juego? Verás, siempre te sacrificas y das todo por tu familia, a tal punto que muchos te consideran la mejor mamá de Springfield. Pero como tengo mis dudas, te pondré a prueba. ¿Y qué mejor prueba que arriesgar tu propia vida para rescatar a tu familia? Escucha atentamente las reglas, Marge. Tengo escondida a tu familia en algún lugar de Springfield. También he colocado peligrosas pruebas y difíciles acertijos para hacer todo más interesante. Si logras rescatar sana y salva a tu familia, entonces aceptaré que eres la mejor mamá de Springfield y todos podrán regresar a casa. Ganar o perder, haz tu elección. Tengo que salvar a mi familia. Ok, y comenzamos. Tenemos el típico mapa. Ok, nada que podamos tomar acá, ¿o sí? De hecho sí, eso no me sirve, ni desconectarlo ni nada por el estilo, vale. Ya luego veremos qué se puede hacer por acá. Entonces bajamos, antes de usar el mapa, y veamos qué podemos tomar por acá. No hay nada, en serio, absolutamente nada. Iremos a la izquierda primero, que es a la cocina. A ver qué se nos cocina, ¿no? A ver, veamos. Tenemos acá lo que es una caja de fósforo vacía. A ver, algo más que podemos tomar acá, no sé, abrir, lo que sea, ¿no? Solamente esto. Bueno, avancemos rápido y vamos ahora al comedor. En el comedor tenemos lo que es, veamos, una cámara. Ok, y nada más. Sí, espero que sí, que no esté dejando nada que me pueda ser útil. Entonces vamos a bajar. Bueno, bajamos al salón. Vale, y aquí tenemos algo, veamos. Es una cuerda y nada más. Podemos subir incluso. Bueno, subimos y vamos a la habitación de Lisa. A ver qué hay. Ok, bueno, veamos. Esta vez tenemos un portarretrato. No voy a dejar nada porque me da miedo dejar algo, pero esta vez espero no. Una foto de Lisa. Ok, tenemos la foto de Lisa. Aquí tenemos algo. No, no, para nada. Veamos. Veamos, veamos. Nada, el saxofón, nada. ¿En serio un objeto por habitación? Bueno. Madre mía, si dejo algo, ok, pero no creo. Avanzamos. Y ahora la habitación de Bart. Vale, vamos a la habitación de Bart. Ok, veamos qué podemos tomar. Nada por acá. Ok, el muñeco de Yoda. Vale, ¿qué más podemos tomar? Nada por aquí, nada por allá. La almohada, no, esta almohada no. Ok, salimos otra vez. Vale, ya no tenemos nada que tomar. Entonces ya podríamos salir. Así que vamos a ir a bajar al salón y de ahí vamos a salir.
Porque no, esto no se puede abrir, ¿cierto? No, no se puede. Vamos a salir. Es Moe. Y no sé si hay que hablar con él, pero vamos a hablar rápidamente con él, ¿no? Hola, Moe. Hola, Marge. Estaba esperándote. Impaciente, acepta estas flores, por favor. Si las acepto, ¿qué ocurriría después? Bueno, entonces tendrías que concederme una cita. Los dos solos a la luz de la luna. Sabes que no puedo aceptarlas, Moe. Soy una mujer casada. La misma excusa de siempre. Debería ser más creativa. Lo siento, Moe. No quiero dar falsas esperanzas a nadie. Ok, y es todo. Pero necesita las flores, ¿eh? Bueno, iremos viendo qué podemos hacer al respecto. Entonces vamos a usar el transportador. Y de la casa iremos a la tienda de cómics. Vale, aquí tenemos un cofre. Vale, entonces vamos a entrar porque no nos queda de otra, ya que no vemos nada por acá. No, supongo que no. Vale, vamos a entrar. Ok, y ahora voy a ver qué puedo tomar por acá. Nada, me imagino que solo tenemos que hablar con el vendedor de cómics y a ver qué nos dice. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Podría usar el baño? Me va a disculpar, señora, pero ese baño es solo para clientes de esta tienda. Pero soy cliente de esta tienda. Eso, señora, tendrá que demostrarlo. Ok, ¿necesito algún disfraz o algo así? Le muestro... No, esta vez no. Traigo la prueba de que soy cliente de esta tienda. Ah, sí funcionó, sí funcionó. Señora, no logra engañarme. Alguien tan grande como usted no compraría un muñeco de Yoda. Oiga, pero me encantan los muñecos de Yoda. Yo juego con ellos. Lo siento, pero a otro perro con ese hueso. ¿En serio? No sé, funcionará. El cofre. Foto. No. Aún no tenemos nada. ¿En serio? Nada, nada, nada. Y si paso me va a decir, buena idea, pero primero debo pedirle permiso. Ok, ok, ok. Entonces iremos a otro sitio. Pensé que aquí podríamos, pero no podemos. Iremos al laboratorio. Afuera, como siempre, no hay nada. Entramos y hablamos con él, que siempre nos ayuda. Así que hablemos a ver qué nos dice. Hola, profesor Frink. Hola, Marge. Veamos. Pregunta número uno. Veo que tiene una máquina extraña. ¿Para qué sirve? Y pregunta número dos. Dice, ¿por qué lo veo tan serio? Bueno, lo primero me va a servir, así que ya veremos qué puede pasar. Y dice, es mi última invención, el transmutador biogenético. Con eso puedes transformar tu apariencia en la de cualquier otra persona. Eso suena impresionante. ¿Y cómo funciona? Bueno, primero debes colocar en la máquina la foto de una persona y luego debo activar el rayo isotrónico térmico genético con el control remoto que tengo en mis manos, así de fácil y sencillo. Interesante. Vale, entonces ya sé qué puedo hacer, pero primero lo hay que preguntarle ahora por qué está serio, ¿no? A ver, ¿por qué lo veo tan serio? Es que supe que cayó un meteorito en alguna parte de Springfield y me muero por verlo. ¿Y por qué no va al lugar donde cayó para que lo vea? Verás, no puedo acercarme al meteorito porque soy alérgico a la radiación. Sería muy peligroso para mí acercarme al meteorito. Por eso estoy triste, porque me temo que no podré verlo. Tal vez haya una manera de que lo vea. Ok, quizá que le tome una foto, ¿no? Vale, pero porque si yo le digo y muestro esto... Marge, veo que quieres utilizar mi transmutador biogenético, pero no estoy de humor para encenderlo. Discúlpame, pero suelo ser muy raro o algo así. Veamos qué dice exactamente. Pero suelo ser muy raro a veces. Ah, eso decía. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a tomar esto, que es un destornillador nada más. Y tenemos que ir a otro sitio. Entonces iremos al colegio. Y aquí tenemos varias cosas. Tenemos un reflector, si no estoy mal. ¿Está atornillado al piso? Pues tengo el destornillador. Vale, un reflector. Y tengo lo que es un trampolín, ¿no? Sí, perfecto. No podemos entrar a la escuela. Iremos a la izquierda entonces. Y ahí está Milhouse. Ok, hablamos con Milhouse, a ver qué sucede. Hola, Milhouse. Hola, señora Simpson. Ni volteo a mirarme. Está muy concentrado. Ok. Bueno, entonces puedo tomar una fotografía de esto, ¿no? Para enseñársela al profesor Frink. Y nada más. Entonces vuelvo con el profesor Frink. Vale, rápidamente. Y le muestro la fotografía.
profesor, paseaba por ahí y encontré el meteorito. Átomos deshidratados, ¿viste al meteorito? ¿Y cómo era? Bueno, casualmente tenía una cámara fotográfica y le tomé una foto. ¿Le tomaste una foto? Así es, y he venido a regresársela. ¡Wow! Muchas gracias, me has alegrado la tarde. Podré verlo al menos en foto. De nada, profesor Frink, me alegra haberlo alegrado. Ok, y ahora sí, ayúdenos. Marsh, veo que quieres utilizar mi transmutador biogenético y como estoy de buen humor gracias a la foto del meteorito que me diste, te dejaré usarlo. Pon la foto y luego ubícate en la zona roja. Ok, he colocado la foto, dice, listo, ahora encenderé el transmutador. Puede que sientas algo raro, pero no te preocupes, es totalmente normal. Ok, y me ha convertido en Lisa. Una mezcla. Ok, wow, la máquina funcionó, no puedo creerlo. Bueno, Marsh, ahora tienes el aspecto de Lisa. Avísame cuando quieras recuperar tu aspecto. Ok, vale, vale. De acuerdo, profesor Frink. Ok, iba a decir que es una mezcla entre Marge Simpson Southgate y Lisa Southgate, ¿no? Entonces, les traigo dos por uno, dos por el precio de uno. Ok, entonces ya podemos ir a la tienda de cómics y mostrarle que sí soy un cliente. ¿Por qué lo haría? Pues, bueno, hablemos entonces primero, a ver qué tal. Buenas tardes. Buenas tardes, niña. ¿Podría usar el baño? Me vas a disculpar, niña, pero ese baño es solo para clientes de esta tienda. Pero soy cliente de esta tienda. Eso, niña, tendrás que demostrarlo. Ok, bueno, ahora sí, era evidente que teníamos que repetir la charla porque somos diferentes personas. Entonces, ahora vamos a mostrarle esto. Traigo la prueba de que soy cliente de esta tienda. ¿Un muñeco de Yoda? Suelen llevarlo en su mayoría niños, así que dudo que hayas comprado un muñeco. ¿En serio? ¿No ha oído hablar de la ley de igualdad entre niños y niñas? ¿Ley de igualdad? Sí, la violación a esa ley puede provocarle una multa. Leí que la multa más baja era de $100,000. Creo que es mucho dinero en juego, ¿verdad? Eso no lo sabía, disculpa niña. Sí, creo que compraste el muñeco. Puedes usar el baño cuando quieras. Gracias por ser tan amable. Bueno, y ahora sí ya puedo entrar, ¿no? Y veamos qué podemos hacer. Ok, tenemos a Tom Hanks. Hablemos con Tom Hanks a ver qué sucede. A ver. Hola, señor Tom Hanks. Hola, niña. Ok, veamos. Me encantó Forrest Gump. Oh, pregunta número 2, que sería ¿por qué está triste? Y pregunta número 3, ¿qué trae en la mano? Creo que sería la segunda, porque ya sabemos qué trae en la mano. Entonces, veamos qué sucede. Es que mi Rolex de oro se cayó al inodoro. Wow, eso sí que es para ponerse triste. Ni que lo digas, vale más que un premio Oscar. Lo imagino. Bueno, ok, hay que sacarlo, ¿no? Veamos, entonces hay que abrir esto. ¿O qué sucede? Esto, si se cayó por el retrete, ¿cómo se supone que pueda abrirlo? Ah, ya. Supongo que luego obtendré eso, ¿no? Voy a preguntarle por casualidad lo segundo, ¿vale? Lo último, perdón, lo tercero que trae en la mano y dice, ah, uno de los Oscars que gané. ¿Con qué película? Forrest Gump. Wow, fue un Oscar bien merecido. Sí, tú lo dices. Ah, que okay, yo pensé que se lo iba a pedir, pero no se lo pide. Entonces, ya que no podemos hacer nada más, vamos a teletransportarnos ahora. Ok, en el baño no puedo usar el mapa. Salimos de aquí y nos teletransportamos entonces a la taberna de Moe, que eso es el único lugar que no hemos ido. Y tenemos acá, veamos que tenemos 50 centavos. Tenemos algo acá también, veamos qué es. Una escalera y tenemos un reloj, ¿no? Supongo, veamos. Sí, un reloj de bolsillo y esto está cerrado. Bueno, entonces, así cambiado de aspecto, ¿por qué no vamos a la casa? Sí, de hecho podemos ir al colegio primero y hablar con Milhouse, quizás si nos haga caso. Hola, Milhouse, y si volteó, vale. Hola, Lisa. Ok, ¿qué haces aquí? ¿Eres valiente? Lo segundo creo que viene siendo más útil, ¿no? Veamos. Sí, Lisa, soy muy valiente.
no sé, no parece. Tal vez si me demostraras tu valor, podría creerte. ¿Cómo podría demostrarte mi valor? Si tocas ese peligroso meteorito radioactivo, entonces estaré convencida de que eres muy valiente. ¡Lo haré! Ok, vale, lo tocó. ¿Y qué sucede? ¿No te sientes algo extraño? No, no siento nada raro. Parece que no me hizo nada. Espera, siento algo raro en el brazo. Oh. ¡Wow! Tengo poderes elásticos en el brazo. Debió ser la radioactividad. Ok, entonces ahora... ¡Wow! ¿Se lo van a llevar? Pero si es Tommy Lee Jones, más conocido como el Agente K. Yo he visto todas las películas de los hombres de negro. Hola, señor Jones. Shh, niño, no hagas tanta bulla, que estoy en una misión secreta. ¿Misión secreta? Ok, ¿se lo voy a llevar? Misión cumplida. Claro, siempre es lo mismo, desaparece en la evidencia. Lo siento, niña, pero no podemos dejar eso aquí. Imagínate si alguien llega a tocar el meteorito, no sabemos qué pasaría. Podría convertirse en una criatura mutante asesina. Sí, claro, siempre alarmistas. Mi misión aquí ha terminado, debo irme. Den gracias que olvidé mi neuralizador. Y recuerden, nunca estuve aquí, nunca me han visto, aquí nunca hubo un meteorito. Adiós, niños. Ok. El neuralizador hubiera sido más efectivo. Vale, ya no deben ser hablar con Milhouse. Creo que sí, Lisa. Genial. ¿Qué sucede? Me imagino que le preguntó si lo quiere acompañar y dijo que sí. Vale, tenemos eso. Y eso me va a servir, ya sé para dónde. Vale, me va a servir para la tienda de cómics. Y el brazo puede meter en el inodoro, ¿no? Veamos, a ver si me funciona Milhouse. ¡Bien! Me lo imaginé, es que esto quiere imaginación. Milhouse, ahora que tienes superpoderes, ¿me harías un favor? Claro, Lisa, lo que tú digas. A ver, a mi amigo Tom se le cayó el reloj en el inodoro y pensé que con tus nuevas habilidades te resultaría muy sencillo ayudarme. Claro, Lisa, es pan comido para mí. Lo haré ahora mismo. Ok, veamos. Baja la mano. Ok, muy bien. Y sale. Y lo obtuvo. Listo, Lisa. Lo saqué para ti. Gracias, Milhouse. Eres lo máximo. Creo que me he ganado un beso. No exageres, tampoco es para tanto. Pero Lisa, ahora tengo superpoderes, mira. ¿Se le acabó? No puede ser, ya no puedo estirar la mano. Perdí mis poderes. Debió ser el contacto con el agua, debió anular el efecto del meteorito. Volviste a ser normal, Milhouse, lo siento. Adiós, fama y fortuna. Muy bien. Vale, ya no es necesario. Me imagino ya no puedo utilizarlo. Y le damos el reloj a Tom Hanks. Señor Tom Hanks, logré recuperar su valioso reloj. Su valioso Rolex de oro, perdón. Ok. Lo sacaste del inodoro. Yo lo había intentado, pero no pude. ¿Cómo lo lograste? Digamos que un amiguito me ayudó. ¿Y cómo puedo recompensarte? ¿Qué tal su Oscar? ¿Mi Oscar? Dijo que él valía menos que el Rolex. Y como yo recuperé su Rolex, me parece justo. Ok, niña, tú ganas. Te daré el Oscar. Ok, un placer hacer negocios con usted, señor Hanks. Ahora podré cobrar más si es que vuelvo a actuar en una película. Los niños de hoy. Ok, profesor, quisiera recuperar mi aspecto normal. Ok, ¿me teletransportó automáticamente? Claro, Marge, ubícate en la zona roja. Ok, y ya está. Vale. Wow, la máquina funcionó otra vez. No puedo creerlo. Bueno, Marge, ahora tienes tu aspecto normal otra vez. Gracias, profesor. Muy bien, y se me habilita la estatua de J.X. Springfield. Ok, vale, vamos a ir entonces aquí a la estatua, ¿no? Veamos. Y tenemos a Manu Gómez, me imagino que es algún concursante de Inca Games. Veamos. Hola. Hola, how? ¿Quién eres? Soy Manu Gómez de Argentina. ¿Y qué haces por aquí? Gané un concurso de Inca Games y por eso estoy en esta aventura.
De hecho, los chicos de Inca Games me dijeron que debía ayudarte de alguna manera. ¿Y cómo me puedes ayudar? La verdad no tengo idea. ¿Qué tal si me acompañas y luego vemos en qué me puedes echar una mano? Dale, buenísimo, te acompaño, Marge. Eres súper buena onda. Ok, bueno, veamos. ¿Puedo tomar algo de esto? Nada de esto, nada. ¿Y si subo? ¿No? Pues de momento no, no tiene sentido, así que iremos a la derecha primero a ver qué hay y luego iremos explorando más. Le Pamperie Hair Salon. ¡Qué elegancia la de Francia! Ok, vamos a entrar al salón, ¿vale? ¡Oh! ¡Hola, Smithers! ¡Hola, March! Ok, y pues me imagino que lo primero es hablar con Smithers, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice. Pregunta número uno, comentario número uno, linda peluquería. Y pregunta número dos, que sería, ¿me puedes cambiar el peinado? Bueno, creo que lo segundo sería lo más efectivo y útil o consentido para el juego, así que vamos a activar lo segundo, ¿vale? Claro, March, y por ser tú te daré un precio especial, solo $30. La verdad no tengo $30. Lo siento, March, 30 es lo mínimo que te puedo cobrar, normalmente cobro $50. Ni modo, millones, gracias de todos modos. Ok, ¿puedo tomar algo de aquí, del salón de Smithers? No puedo tomar nada, entonces tenemos que ir por más, porque solo tengo 50 centavos nada más. Y si vale más el Oscar, ¿puedo desarmar esto? Me imagino que algo tiene el reloj. No lo vale, no hay mucho. Ok, bueno. Entonces, saldremos e iremos primero a la izquierda. Creo que siempre es más efectivo ir primero a la izquierda, no lo sé. Suposición mía o superstición mía, entonces iremos a la izquierda. A ver si ahí tenemos algo de ayuda, ¿no? Veamos, ok, perdido, un gato. ¿Puedo hablar con la señora de los gatos o es peligroso? Veamos, creo que sí puedo hablar y luego intentaré coger la llave. Disculpe, la veo un poco preocupada. ¿Puedo saber qué le pasa? Ok, se le perdió el gato. Número uno, espero que pueda encontrar pronto a su gato, señora. Número dos, no se preocupe, los gatos se van pero siempre regresan. Creo que la segunda sería más consolador, me imagino yo, ¿no? Veamos, no responde nada. ¿Tomaré la llave? Ah, puedo tomarla, una llave en forma de B. Ok, pues entonces iremos a la izquierda. ¿No puedo tomar nada más? Sí, vamos a la izquierda a ver qué sucede. Oh, el gato, perfecto, tengo una escalera. Y pues con eso quizá podemos obtener algo, ¿no? Veamos, tengo la escalera. Vale, ¿bastará con... O necesitaré la ayuda de alguien más o el trampolín? Sí, ok. Imaginación, esto ayuda a la imaginación. Creo que con eso tenemos todo, ¿no? No veo ningún otro objeto que pueda utilizar al respecto que se me imagine, así que vamos a subir y ya veremos. Vale, subimos. Claro que estamos lejos, no tengo el brazo tan largo, quizá una cuerda, no me puede ayudar la cuerda, el reflector. Claro que no, tampoco, no puedo utilizar nada de acá. Vale, bajamos. No puedo usar nada, no puede ser. Vale, bajamos. Aún no está todo efectivamente colocado. Quizá el reflector, quizá esto y esto. No, para nada. Veamos. ¡Oh! Bueno. Ok, Manu, ¿crees que puedes saltar sobre el trampolín y rescatar al gatito? Claro, tengo uno de estos en mi patio y la verdad he practicado bastante. ¡Genial! Veamos. Ok, entonces ¿para qué la escalera? Gracias, Manu, te pasaste, sos regroso. Para nada, March, un gusto haberte ayudado. Anda, a rescatar a tu familia, yo me quedo por aquí. ¿Seguro que te quedas aquí? Bueno, así está el guión del juego que me pasaron los chicos de Inca Games. Ah, bueno, en ese caso nos vemos, muchas gracias. Dale, suerte. Ok, me pregunto, ¿para qué exactamente... la escalera o era una trampa? Es que sigo sin entenderlo, ¿sabes? ¿Para qué? Bueno, no puedo recoger nada ya. Espera. Ok, no tengo que cortar nada, ¿cierto? Bueno,
te dejaremos pendiente lo del árbol y si algo, algo sucede más adelante y cobra sentido regresar en el árbol, pues regresamos, ¿no? Le damos el gato entonces a la señora de los gatos. Podría ser, pero creo que el gato me puede servir para jugarle una broma a alguien. Ok, eso es una pista. Vale, ¿y si le juego la broma al mismo Manu? No, de hecho ya ni siquiera puedo usar la escalera, Bueno, ¿a quién le puedo jugar una broma? Veamos, entonces, pues a ver, veamos. Sí, al único que le podría jugar una broma sería a Mo. ¡Ay, que lo ves el gato! O sea que generalmente es un perro quien hace la broma del típico beso en las películas, pero esta vez quizás sea el gato, quizá. Solo es imaginación mía. Veamos, hablamos con Mo de nuevo. Hola, Mo. Hola, Marsh. Estaba esperándote impaciente. Acepta estas flores, por favor. Ok, es el mismo guión que si las acepto, ¿qué ocurriría después? Bueno, entonces tendrías que concederme una cita, los dos solos a la luz de la luna. Sabes que no puedo aceptar a las Mo, soy una mujer casada. La misma excusa de siempre debería ser: lo siento, Mo, no quiero dar falsas esperanzas. Vale, creo que es lo mismo. ¿Y si activamos que no es el gato? ¡Ah! ¡Funciona! Ok, menos mal que los gatos no pesan nada. Ah, y yo imaginándome otras cosas, ok. Yo pensé que le iba a decir: te doy un beso, cierra los ojos, y el gato lo iba a terminar besando a Mo. Pero no. Vale, entonces si no es así, ¿de qué me sirve? ¿Hablo? Hola, Mo. Hola, Marsh. Estaba esperándote, bla, 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 bla. Si las acepto, bla, 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 bla. ¿Eh? Y si le hablo a Mo directamente, lo mismo, bla, 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 bla. Vale, ¿qué tal si yo vengo el cofre mágico? Bueno, aquí quiere decir que me falta algo para lo del gato. Entonces iré... De hecho, sí, iré a la estatua de Springfield. ¿Puedo hablar con ella? A lo mejor me puede servir de algo, ¿no? Disculpe, la veo un poco bla, 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 bla. ¡Ah! En eso radica la broma. ¡Vale! Ok, en lo segundo, escuchen chicos, aquí cambió, la segunda cambió, dice. Ahora dice: he visto un gato igualito al suyo secuestrado por un extraño sujeto. Entonces le decimos lo segundo. ¡Se enojó! Si me acompaña, yo la llevo al lugar donde está el sujeto. Ok, me la llevo. Y entonces vamos a la casa Simpson. Y madre mía, se va a armar aquí. Veamos. Ok, pobre Mo, se llevó un gran susto. Ok, entonces esto y esto, vale. Y ya está, solo obtuve unas flores, mejor no me arriesgo. ¿En serio? ¿Solo por unas flores? Bueno, 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 si solo tengo unas flores, debería habilitarse otra cosa, ¿cierto? ¿Qué tal si estas flores se las doy a... No, tendría que ir hacia aquí. ¿Qué tal si estas flores se las doy a Smithers? No sé si funcionan, ¿sabes? O sea, no lo sé. Pero vamos a probar porque es lo único que me queda. Vamos, florecillas, florecillas. No, para nada. No, no, no. Vale. ¡Espera! ¿Y si esa es la llave para el cofre? No, por un momento pensé, pero no, nada que ver. Bueno, bueno, bueno. Aún tenemos mucho por hacer. Yo creo que Mo ya abrió. Exacto, si se escapó, Mo ya abrió. Ok, vale, eso tiene sentido. Y vamos a ver qué logramos acá. Marge Simpson, ¿cómo te atreves a entrar a mi taberna luego de la vergüenza que me hiciste pasar? ¡Fuera! Ok, Mo está muy molesto. Espera, ¿y si las flores para él? ¿Y si en lo que me está hablando...? Vale, vamos rapidito. No creo que Mo me botará otra vez, dice. ¿Entonces qué, flores? 346 minutos más tarde. ¿Será la forma de dialogar lo único que nos queda? A ver... ¡Ah, amigo mío! ¡Mira que no lo había pillado! A ver, ¿qué tenemos acá? Un florero. ¿Qué tal las flores aquí? ¡Bien! ¡Ah, qué fácil estaba y no me había dado cuenta! A ver... Ahora... ¿Ahora le hablo? A lo mejor... ¿Ya viste?
viste las flores nuevas que hay en tu florero, sería lo primero, ¿no? Que ya cambió el diálogo. ¿Flores? Pero mi florero no tiene flores. ¡Qué lindas flores! ¡Me encantan! Un gesto desinteresado de mi parte, para eso estamos los amigos. O las amigas sería en este caso. Madre mía, quizá con eso me pueda cambiar el peinado gratis, ¿no? Veamos si me puede cambiar el peinado gratis. ¿Me puedes cambiar el peinado? Sería lo que hay que preguntarle, ¿no? A ver qué tal. Claro, Mar, tus flores me gustaron mucho, así que no te cobraré nada. Ok, perfecto. Oh, qué gentil. Bueno, siéntate y ponte cómoda. Vale, muy bien. Y va a cambiar. Venga, venga. Manos a la obra, o mejor dicho, al cabello. 3 horas después. Wow, quedaste regia, March. Pues sí que cambié de look. Hiciste un buen trabajo, Smither. Te felicito. Regresa cuando quieras. Muy bien. Ya estoy, ¿no? Ya estoy. Creo que así ya puedo ir con Mo para que me deje entrar. Sí, sí podemos entrar. Wow, un cliente nuevo. Aunque su cara me es familiar, no puedo recordar de dónde la conozco. Si hablo con él, no puedo hablar con él. Reconocería mi voz, dice. Ok, veo que te interesa el bidón de cerveza Duff, muñeca. Veo que no quieres hablar, debe ser muy tímida. No hay problema, linda, te obsequio la cerveza. Gracias, Mo. ¿Qué? ¿March? ¡Eso no se hace! El pobre Mo está furioso. Ya no necesitaremos más este peinado. 10 minutos después. Ok, me lo volvió a cambiar otra vez. Listo, Marsh, ahora estás exactamente igual que antes. Gracias, Smithers, eres muy talentoso. Lástima que el señor Burns no opine lo mismo. Y se me habilita lo demás. Perfecto. Ok, vamos a cambiar, iremos a la tienda de Apu. Y está Stephen Hawking. Veamos. Hola, Stephen Hawking. Hola, Marsh. Ok, lo veo un poco raro o dos. ¿Cree usted en Dios? Creo que lo primero sería lo que hay que preguntarle. Sí, lo que pasa es que tengo mucha sed. Acá afuera hace mucho sol. Alguna bebida helada le caería muy bien. ¿Bebida helada? Suena muy bien. Ok, ¿qué tal la cerveza? No. Creo que esta cerveza helada podría aplacar su sed. Cerveza Duff es mi favorita. Gracias, ahora me siento mucho mejor. ¿Cómo puedo agradecerle? Verá, tengo que rescatar a mi familia y cualquier objeto que me pueda dar sería de gran ayuda. Justo tengo conmigo un par de tapetes teletransportadores. ¿Cómo funcionan? Pones un tapete en el suelo y el otro tapete en algún otro lado del piso. Te paras en uno de ellos y automáticamente serás teletransportada al otro tapete. Interesante. Solo debes tener en cuenta, solo funciona en lugares donde hay mucho calor. Entiendo, solo funciona en lugares con mucho calor. Ok, quedó clarísimo, muchas gracias. Ok, ya no necesito hablar con él. ¿Qué tal si podemos entrar? No, aún no podemos. La máquina de caramelos aún no se puede. Vale. ¿Algo más que tenemos por acá? No, vale, entonces entramos y hablemos con Apu, a ver qué sucede. Hola, Apu. Hola, señora Simpsons. quisiera comprar algo. Te roban a menudo. ¿Vendes productos vencidos? Creo que lo primero sería, veamos, quisiera comprar algo. Primero entregar dineros. Luego pedir productos. Entiendo. A ver, ¿qué tal con 50 centavos? No me sirve de nada, ¿cierto? No puede ser. Solo puedo utilizar en lugares donde hay mucho calor. Antes de agarrar las cosas, debo pagarle a Apu. ¿Qué tal aquí esto? No me funciona. Veamos, un momento. ¿Qué tal si esto y esto, esto? Donde haga mucho calor. Bueno, avanzaremos y luego veremos qué sucede. Porque no puedo usar ni la moneda acá siquiera. Así que avanzaremos al edificio abandonado. Ok, y hablaremos con él. Buenos días, señor abejorro. Buenos días, señora Simpson.
pregunta número uno. ¿Ha considerado empezar una dieta? Lo veo, el gorrillerito. Y número dos, veo que vende globos. ¿Sería el segundo? Sí, así es. Yo también veo lo mismo. ¿Y cuánto cuesta cada globo? 10 centavos, ni más ni menos. Entiendo. Ok, creo que se me alcanza. Quiero comprar uno, ¿no? Señor Abejorro, ¿me da un globo? Ok, perfecto. Aquí tienes. Gracias. Y mi cambio, mi vuelto. No. ¿En serio? Vale 10 centavos, yo tenía 50. Me cobró. ¿En serio? Me cobró. Me cobró de más. Bueno, dejémoslo así. Tenemos dinero por acá. Veamos. $100. Creo que eso me serviría de una buena vez para ir donde Apu. Entro por acá. Le doy dinero a Apu. Y veamos qué pasa. Apu quisiera llevar algunos productos. Con $100 puedes llevar muchos productos. Sí, creo que llevaré varios. Ok, bueno. Me llevo lo que es, veamos, una batería. Me llevo unas tijeras. Cinta aislante. Una argolla enroscable. Veamos, me llevo un imán. Fórmula de crecimiento rápido. El extintor o extinguidor. Y ya, ¿no? Eso es todo lo que puedo llevarme. Ok, helado de Apu. Helado. Veamos, me parece que trabajas demasiado. Te veo aquí casi todo el día. Te roban a menudo. Vendes productos vencidos. Preguntaré eso, a ver qué tal. Depende, primero definamos el término vencido. Es cuando vendes un producto cuya fecha de vencimiento ya expiró. Ok, bueno, en ese caso no vendo productos vencidos. Me parece muy bien y muy honesto de tu parte. Ok. Porque cuando están por vencer, le agrego un año más a la fecha con un plumón. Eso no está nada bien, Apu. Ok, bueno, yo pensaba que podía obtener helado, pero no. Entonces nos vamos de una buena vez al edificio abandonado y entramos, ya que tenemos todos los objetos disponibles. ¡Oh! ¿Qué? ¿Esto no me... ¿Mi primera pérdida? No. Espera, que no me lo esperaba. ¡Oh, la argolla! Ok. Los marcianos tienen una falta de voluntad que lo hacen propensos a manipulaciones. ¿Falta de voluntad? Ok, ensayo y error, vale. Tenemos esto, la argolla acá, por favor. Antes debo preocuparme por el marciano psicópata. Bueno. Entonces quizá le damos el Oscar. Podría funcionar, pero no atacaría con la espalda a nadie. Manipularlo. ¡Oh! Hipnotizarlo. Ok, quizá eso sería manipulación, ¿no? Bien, vale. Perfecto. Está hipnotizado. Esto aquí. La cuerda, ¿cierto? Buena idea, pero está demasiado alto. Pero tengo la escalera. Vamos. Ok. Subimos. La cuerda. Amárrala. Buena idea, pero primero debemos bajar. ¿En serio? Bueno, bajo. Ok, amárrala, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Y que se cuelga aquí, imán. No alcanzo. Ok, quiere decir que hay que volver a subir. Vale. Acá. Y el Oscar se amarra aquí para que caiga o algo así. Bajamos, tomo esto. Hablo con él y vemos qué sucede, ¿no? ¡Despierta! ¿Cómo te llamas? ¿Tienes un hermano gemelo? Sería lo primero. ¡Despierta! Pero, dile algo. Despertar a un marciano hipnotizado no es buena idea. No, sí, se puede quedar ahí y avanzo y vemos qué pasa. Ok. Vale, no hay nada más peligroso que un marciano con una pistola láser. Sé más prudente. Ok. Entonces a eso se refería con lo de hermano. Ok, entonces sí le hablamos y le tienes un hermano, llámalo, obviamente. ¿Tienes un hermano gemelo?
Vamos. Afirmativo, se llama Codos. Bonito nombre, ¿puedes pedirle que venga? Ok, vale. No va a querer venir, debe cuidar la otra habitación. Dile que Pizza lo necesita aquí urgente, soy su secretaria. En ese caso, la cosa cambia, iré a darle el encargo. Vale, necesito tener la tijera activa, me imagino yo. Vamos, tijerita, tijerita. Hola, Codos. Hola, Kang. Noto algo extraño en tu mirada. Creo que a la atmósfera terrícola te ha afectado. En fin, ¿qué quieres? Debes ir a la otra habitación. Imposible, debo cuidar esta habitación por encargo de Pixao. Casualmente, Pixao quiere que vayas a la otra habitación. Chispas, ¿qué querrá? Bueno, quédate en mi puesto mientras voy a ver qué quiere. Afirmativo. Ok. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Ahora, ¡córtala! Bueno, menos mal. Pensé que había que cortarla, pero no, solo era de desatarla. Y ya está, ¿no? Ahora, como el otro está hipnotizado, no hay problema. Ya no es necesario. Exacto, lo podemos ignorar. Y pues ahora tenemos la llave. La llave del cofre, cofre que abrimos. Y veamos, ¿qué sucede? No puede ser, ¿es en serio? Abrir un cofre que tiene dentro un pulpo mágico no es muy buena idea. A ver, entonces, ¿se abre o no se abre? Veamos qué hay por aquí. Ya sé qué trampa le puedo poner a él. Cofrecito, cofrecito. El mismo cofre, veamos. Cofre. Le va a llamar la atención, ¿cierto? Dejo la llave. O tiraré la llave desde otro lado, ¿vale? Para que se fije. ¿En serio? Ah, perfecto. ¿Se fija? ¿Qué fue ese ruido? ¡Un cofre! ¡Y hay una llave en el suelo! Veamos. Espero que contenga piedras preciosas. Ok, y nos libramos de Snake. Perfecto, ya para qué abrirlo, se queda ahí. Y puedo tomar esa bomba. Muy bien, una bomba. Ahora, ¿para qué? No tengo ni idea. Solo se puede usar en lugares así. Ok, batería. ¿No? ¿Qué tal si uso el reflector por acá? ¿No? ¿Qué puedo usar acá? ¿El extintor? ¿No? ¿La bomba? ¿La mismísima bomba? ¿No? ¿Para qué es esta X? Fórmula de crecimiento, pero no tengo ni idea. ¿Qué puedo usar acá? ¿El mismo Yoda? ¿No? Entonces, no, si no se puede usar, voy a avanzar porque no sé qué para qué sirve. ¡Oh! ¡Yeeha! ¡Tenemos visita! ¡Hay que celebrar! El tejano loco dispara por cualquier motivo. Sin embargo, sin balas es inofensivo. Sin balas. ¡El imán! Espera, entonces necesito la escalera. Aquí. Perfecto. Subo. Y el imán. Vamos. Para empezar con eso, ya no puede disparar. Vale. O sea, sí puede, pero veamos ahora cómo hacemos. Bueno, avancemos y ensayo y error. Yija, bla 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 bla. Exacto. Me quedé sin balas. ¡Qué tragedia! A ver. ¿Ya está? ¿Es todo? Bueno, tenemos algo acá. Muy escondido, ¿eh? Un fósforo que lo... Vale. Luego lo voy a dejar acá de una buena vez encendido. No enciendo la bomba porque me puede explotar. Ahora, veré si puedo regresar a tomar las cosas aquí de una buena vez. No lo puedo tomar y no lo puedo tomar. Vale, la escalera. ¿Puedo volverla a tomar? No, ya no. Se queda ahí. Entonces avanzamos sin eso y avanzamos más aún. A ver qué nos espera. Y tenemos lo que es este ventilador, me imagino yo. Un ventilador y tenemos esta corriente. Entonces estoy aquí, ¿no? ¿O no? Estoy acá. ¿Tampoco?
bueno, la puerta B, pero aquí tenemos que colocar algo. Solo se puede utilizar donde hay mucho calor. Aquí, ¿no? Veamos esto y aquí. Vale, el reflector. Lo conectamos. Tira luz. Y solamente eso me queda. Entonces abrimos la puerta. Y avanzamos para ver qué pasa. Ensayo y error, ensayo y error. Oh, vaya, vaya, pero si es la señora Simpson. ¿Desea decir algo antes que la convierta en uno de los míos? ¿Puedo volver otro día? O segundo sería, si no le molesta, preferiría seguir siendo humana. Lo segundo, pero yo creo que ya perdimos. Vale, lamento no poder darle el gusto, dice. ¿Y la luz? Para derrotar al malvado Conde Burns, deberás usar un poderoso símbolo contra vampiros. ¿Cómo armar el símbolo? Cortando esto, cortando en pedazos. Ok, cortamos una cinta. Cinta y globo, cinta y esto. Vale, más cinta. Ya no es necesario, dos. ¿Para qué? A ver, no lo termino de entender. ¿Por qué? ¿En serio un globo con un tapete? ¿Qué me estás contando? A ver, ¿cómo armamos el símbolo? Ah, espera. Son dos cintas, se colocan acá. ¿Sí? Para hacer al estilo Batman. Hicimos una X. ¿Funciona? Probemos, no queda de otra. Ensayo y error. Oh, vaya, vaya, pero si es la señora Simpson. ¿Desea decir algo antes de que la convierta en una de las mías? ¿Puedo volver otro día? ¿Ya vio ese símbolo detrás de usted? Ok, ahora puedo venir y leo. ¿Símbolo? Vale. ¿Rápido? ¿Ya está? A falta de ajo y luz de sol, buenas son las cruces. El reflector se quemó, pero no importa, ya no nos hace falta. ¡Oh! Y yo pensé que ese era el jefe final, pero no. Ah, bueno. Entonces aquí podemos hacer esto, no. Solo en lugares donde hace mucho calor, pues, ¿qué tal la bomba aquí? Vale, para abrirnos paso, ¿no? Y la encendemos, y luego nos vamos. ¡Vete! Bueno. Ahora, podemos avanzar, imagino yo. No hay que poner nada más. Y tenemos eso. Y tenemos un globo desinflado, pero lo tenemos. Vale, globo desinflado. No se puede inflar tan fácil. Ahora bien. Lluvia. Oh, iré primero por acá. Que no me queda de otra. A ver qué hay. ¡Oh, con Dios! Hola, Dios. Hola, March. ¿Me he portado bien? ¿Por qué las cosas sabrosas son las menos saludables? ¿Por qué existen seres malvados? Sería lo último, ¿no? Verás, March, aún los seres malvados tienen algo bueno en su interior. Pero, ¿cómo puedo hacer aflorar lo bueno en un ser malvado? Ahora es muy fácil. Los científicos del cielo han creado una pastilla que convierte a un ser malvado en bueno. Y vaya que estás de suerte, tengo una aquí conmigo que te obsequiaré. Suena muy interesante, ¿y cómo funciona? Solo tienes que hacer que un ser malvado la trague y la pastilla hará el resto. Suena simple, estoy segura que me será de gran ayuda. Muchas gracias. No tienes que agradecerme. Ok, vale, la pastilla de bondad. Y algo más que podemos tomar acá. No, ¿por qué le pregunté otra vez? Vale, acá el universo es infinito. Sí, Albert Einstein estaba ahí, ¿no es cierto? Wow, ¿y Albert Einstein está aquí en el cielo? Así es el líder del equipo que crea nuevos universos, quiso decir. ¿Hay más de universos? Hay más universos de lo que te imaginas. Wow. Quería dar clic acá, pero no se puede más. Así que regresemos. Y es hora de ir al infierno. Me imagino yo por las llamas, ¿no? Ok,
¿cómo hacemos que se trague todo eso? Veamos. Primero que nada, esto acá, ¿sí? Funciona, pero necesitamos batería. Ok, está funcionando. ¿Qué más debemos tener aquí? Puesto, globo. O quizá esto. Hace calor. Ah, ya veo. Y esto, y esto. Vale, y queda por ahí. ¡Uy, uy, uy, uy! Debí haber hecho algo rápido. No puede ser. Tal vez la araña Willy no sea tan mala como parece. Ok, claro, porque hay que... Vale, y si la pastilla va con esto. Esto y esto. Esto y esto. O esto y esto. ¿Qué mezclé? Un globo con fórmula de crecimiento rápido. Ah, ¿y la pastilla? No, o esto y esto. Hay que lanzarlo rápido. No lo termino de entender. ¡Oh! No había pillado dónde se está reventando. Es en esto. Entonces, ¿qué tal si lanzo esto aquí? ¡Vamos! Y se reventará más cerca. A ver, ¿qué? Probemos a ver cómo. Extrañamente no se reventa. ¿En serio? Vale. Ahora sí, vamos. Y dale la pastilla. Perfecto. Vale, ahora es un ser bueno. Y ya se puede ir. Ahora es bueno, al menos eso parece. Podemos tomar de regreso el ventilador, ya no. Y solo podemos avanzar. ¿O sí? Ah, no, vale. Vamos a avanzar. Oh, no. Pero si es nada más y nada menos que mi vecinirigía, Marge Simpson, supongo que has venido por tu familia. Pero lamento decirte que no pienso dejar ir a nadie del infierno hoy. Además, Homero ha hecho méritos para estar aquí. Toma demasiada cerveza, se duerme en el trabajo y no podemos decir que ha sido un padre ejemplar. Y Bart, el pequeño demonio, ya se ganó su lugar aquí a tan corta edad. Sus travesuras y bromas pesadas son incontables. Y Lisa y Maggie, bueno, ellas se han portado bien, pero ¿qué le hacemos? Justos pagan por pecadores. Oh, y nos encierra. Ahora la familia está completa. ¿Y ya? O sea, ¿perdemos así, tan fácil? En situaciones como esta, recuerda que hay alguien que sabe cómo derrotar al diablo. Tenemos que regresar entonces con Dios para derrotar al diablo, ok. Qué místico es todo esto, Vamos a entrar y a ver qué sucede. Y hablar con Dios. ¿Me he portado bien? ¿Por qué las cosas son bla, bla, bla? ¿Cómo puedo derrotar al diablo? Ok, lo tercero. Esa es una muy buena pregunta. Solo hay una manera y es apagar las llamas del infierno con agua bendita bendecida por el mismo Dios, o sea, yo. ¿Y no tendrás por ahí un poquito de agua que hayas bendecido últimamente? Estás de suerte, March. Aquí tengo un pomo con suficiente agua bendita. Vale, gracias, gracias Dios. Ok, un placer ayudarte, March. Ok, vale, vamos a... tenemos el agua bendita con el símbolo de Illuminati, ¿es en serio? Ok, pues vamos. Bajamos del ascensor. Y ahora bajamos más, pero al infierno de nuevo. Ok, y cruzamos el infierno. Se oye masacre, ¿no? Vale, y agua bendita para ti, ¿no? Tómala. Gracias por refrescarme, March, pero eso no funcionará aquí. ¿Qué dices? Ahora la familia está con... Pero si es agua bendita. Ok, pero ¿por qué no funcionó? A no ser... ¿Qué va acá? Extinguidor bendito, madre mía, modificamos. Ok, tiene sentido, vale. Ahora sí, toma. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿En serio? Gracias por refrescarme, manches, ¿en serio? ¿De nuevo? No. Ahora la familia está completa. ¿Pero qué? A ver. Entonces, habría que liberarlos. Es lo único que se me ocurre, vale. Sería aquí. Aquí. Y a ellos. ¡Ah, no! ¡Apagué el infierno! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí?
Familia, los he venido a rescatar. Llegó el momento de irnos. Que Flanders se quede. Qué malo. A ver, me alegra haber salvado a mi familia. Espero que el malvado Pixar ya no vuelva a hacerlo otra vez. Sí, el malvado Pixar ya nos hizo jugar a todos. No a todos, no a aún falta alguien. ¿No? Sheesh.